El presidente municipal Leonardo Montañez se reunió con los trabajadores de Limpia y Aseo Público para reconocer su importante labor, ya que gracias a ellos, Aguascalientes es una de las ciudades más limpias del país. No muchas veces la limpieza es por la cultura que tenemos como hidrocálidos o como visitantes, sino por el esfuerzo que ustedes realizan día con día. Creo que hoy, en este día tan especial, vale mucho la pena reconocerles esa gran labor que hacen por Aguascalientes. Decirles que en todo el municipio de Aguascalientes estamos muy contentos y muy satisfechos y definitivamente son los que ustedes entregan el 120%. En el marco del Día del Barrendero, Leonardo Montañez expresó su agradecimiento por el empeño y esfuerzo que realizan todos los días para llevar a cabo esta tarea de mantener limpia la ciudad, trabajo que se incrementa durante los festejos de la Feria Nacional de San Marcos. Sabemos todo ese trabajo que realizan, sabemos que tienen dos o tres jornadas laborales, que salen de aquí y que seguramente no llegan a descansar, que llegan a casa y a seguir trabajando, y ahora sí, como dicen, pues eso es todos los días. Pero yo quiero que sepan que a veces pues todos necesitamos de ese reconocimiento, pero yo sí quiero decirles que aunque en ocasiones nadie se los diga, nosotros lo vemos todos los días, la gente que viene a Aguascalientes lo ve todos los días. A veces quienes vivimos aquí ya nos acostumbramos a vivir en una ciudad limpia, en una ciudad bonita, y ya lo vemos como algo normal. Y no nos damos cuenta de todo ese esfuerzo de muchas mujeres, de muchos hombres que hay atrás de esa estrellita, de esa distinción y de esa huella que dejan todos los días en cada una de las calles de nuestro municipio. Reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.